Durante su vida, William Shakespeare escribió 37 obras. Otra vez, ya. Durante su vida, William Shakespeare escribió 37 obras teatrales y 154 sonetos. Mario Yepes es un profesor jubilado de la Facultad de Artes que no abandona su vocación de educador. Desde 1972, Mario Yepes fue docente de actuación, de dirección y de historia del teatro, y en particular de puesta en escena de ópera en la Facultad de Artes de la Universidad, donde es cofundador del pregrado en teatro. Yo me empecé a interesar en el teatro desde muy niño. Recuerdo una primera vez que fui a un espectáculo teatral que fue a una compañía de marionetas italianas. Yo tenía como 5 años, una cosa así, que nos llevó mi abuela a algunos de los nietos, en un teatro que ya desapareció del centro de Medellín. Y esa fue una impresión muy, muy duradera. Enrique Buenaventura, Figueiredo, Bertolt Brecht, Alfred Harry son algunos de los nombres del teatro que han influenciado significativamente y han sido objeto de estudio de este hombre que desde muy temprana edad se sintió atraído por este fascinante mundo. Para mí Mario Yepes, ante todo, es un amigo entrañable, solidario. Es decir, es todo lo que uno puede esperar de un amigo. Siempre está ahí, siempre uno puede contar con él. Mario es un personaje encantador. Aunque su especialidad es el teatro, con él puede hablarse de las artes en general, agregando además el componente político. Yo le planteé al rector de la universidad ya desde ese año 72 que lo que había que hacer era darle al teatro pues la misma importancia que tenía la medicina o el derecho o la economía o cualquiera de las disciplinas en la universidad. Entonces propuso la creación de la carrera de teatro. Pilares como Shakespeare, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, Tirso de Molina, Molière le sirvieron de guía en el camino teatral, y así aumenta la lista de autores que relee y estudia, a los que siempre regresa. Vivimos una etapa muy linda de búsqueda. Era 64 más o menos. Entonces teníamos un grupo que era Gustavo Yepes, su hermano, Alberto Correa, el director, Consuelo Mejía, Lía Molina. Era un grupo muy inquieto. La mayoría de nosotros éramos personas producto de la pura empiria, de la formación autodidacta o de una formación, digamos, clásica de las artes que no se hacía en las universidades, ni aquí ni en muchas otras partes. Se escuchaba mucha música, teníamos hasta himno, era un grupo muy inquieto, escuchábamos, nos reuníamos a escuchar música. Íbamos al campo, era la época de Fernando González, de los nadaístas. En 1988 recibió el título de maestro en arte dramático honoris causa y en 1999 el magíster en ciencia política. Yo, Gonzalo Vidal, nací en Popayán el 23 de noviembre de 1863. Para mí es muy importante, y es no solamente acudir a las obras mismas, o sea, centrar la docencia fundamentalmente en que los estudiantes tengan acceso al conocimiento directo de las obras. Y para la selección del repertorio que se estudia, me preocupo mucho por escoger obras con las cuales se pueda, digamos, facilitar la educación política. Este jubilado, que conserva su vocación de educador, mantiene una cordial relación con los jóvenes estudiantes. Es un lector empedernido, amante de la música, el teatro y el cine.